Porque en el Perú el crecimiento económico, el desarrollo se basa en la confianza de la gente tenga en sus autoridades. Y eso implica que tenemos la obligación de garantizar que todas las decisiones que tomamos en bien de la ciudadanía, esta tenga que participar en ella. Y la herramienta fundamental para asegurar la continuidad de la democracia en el futuro es, sin ninguna duda, el diálogo. Pero el diálogo no puede ser de cualquier manera y en cualquier circunstancia. Tiene que ser un diálogo que contenga elementos de democracia, es decir, que sea un diálogo legítimo, que sea un diálogo transparente, que sea un diálogo participativo y donde los problemas puedan ser tratados de manera constructiva y colaborativa. El Perú ya lleva aproximadamente 10 años en la construcción del diálogo desde la aparición de las primeras oficinas de conflicto. 10 años después, hemos visto cómo el tratamiento de conflictos se ha transversalizado en cada uno de los sectores y estamos tratando de que sea a nivel de los diferentes gobiernos regionales y los gobiernos locales. Creemos que dos avances interesantes, ¿no? Uno es el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que está además a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros para darle el alcance multisectorial. Y sobre todo el enfoque que ha planteado, que en realidad reconoce que el antagonismo, el conflicto va a existir, pero la idea es cómo esos conflictos los transformamos en posibilidades de desarrollo. Y el otro avance ha sido la creación de mesas de desarrollo y diálogo en la cual ministerios distintos y gobiernos regionales y gobiernos locales se reúnen con el Ejecutivo y tratan de entender por qué no se solucionó tal conflicto. Tenemos al gobierno local liderando este proceso, acompañado del gobierno nacional, gobierno regional, ONGs, empresas, cooperación internacional. Entonces, todos fluyen hacia un objetivo común, el desarrollo. Creo que hemos hecho algunas lecciones aprendidas con algunos conflictos y esto nos ha permitido estos últimos años más bien darle más importancia a estos espacios de diálogo. Hoy día en el Perú necesitamos que los procesos de acercamiento entre las inversiones y los ciudadanos tengan un carácter institucional por parte del Estado. Ya no se puede improvisar. Definitivamente, ningún acercamiento que no sea consensuado y dialogado. El trabajo principal de la Oficina Nacional de Diálogo es buscar la articulación de los sectores, para intervenir en los territorios y resolver los conflictos. Hemos establecido, por ejemplo, un espacio quincenal de reuniones con todos los sectores donde compartimos una información nacional sobre los principales componentes y los conflictos principales para que los sectores tengan todos la misma información. En algunos casos se han resuelto problemas complejos, acumulados de tiempo atrás. En otros está en tratamiento y en algunos casos se ha podido hacer prevención, evitar que se desencadenen conflictos. Tenemos en este momento 6 oficinas desconcentradas. Queremos ampliar esa intervención a nivel nacional. Bajo esta orientación de acción articulada intersectorialmente y en forma intergubernamental, las oficinas tienen la responsabilidad de contribuir a desarrollar capacidades endógenas a nivel regional, a nivel local. El objetivo central es intentar, digamos, que existan las capacidades para que el diálogo no haya asimetrías en la intervención y en la negociación. Creo que lo más importante ha sido justamente apostar a la forma como institucionalizamos la política de prevención. Y ese creo que es uno de los aportes que aún está pendiente en carpeta para que el Ejecutivo lleve adelante la implementación de una ley de prevención a través de un sistema nacional. Y tenemos un trabajo de monitoreo, por ejemplo, a través de las 38 oficinas que tiene la institución. Recogemos información de primera mano, la organizamos y la presentamos en reportes mensuales, en boletines diarios y en informes que presentamos cada cierto tiempo. Igualmente, los equipos de la Defensoría a nivel nacional analizan cada caso, planifican la intervención, en algunos casos colaboramos con las instituciones, promoviendo el diálogo, en otros casos las partes en conflicto nos confían el caso y actuamos como mediadores, hacemos el seguimiento de los acuerdos que se suscriben en las actas para gestionar su cumplimiento y realizamos investigaciones sobre problemas que consideramos que son de mayor aliento. Por ejemplo,
El tema de la violencia en los conflictos sociales es un informe de la Defensoría del Pueblo con un conjunto de recomendaciones que se hicieron, entre ellas la más importante, la de promulgar una ley de uso de la fuerza. A partir del año 2013 empezó a constituirse una plataforma que buscaba articular los esfuerzos de distintos sectores del Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para poder marchar en una dirección que coordine y articule esfuerzos importantes, pero desarticulados y muchas veces superpuestos. La plataforma en la práctica ha coordinado las actividades realizadas por las distintas instituciones y más específicamente desde la lógica de las regiones ha buscado la formulación y el apoyo a los planes de trabajo para la constitución de unidades especializadas, de oficinas especializadas en este nivel de gobierno. En el campo regional se ha avanzado bastante en varios gobiernos regionales, entre ellos al que represento, el gobierno regional Piura, que tiene propuestas muy interesantes como es el sistema descentralizado de prevención y diálogo, que en esencia consiste en trabajar entre el gobierno regional y las 8 provincias. Si el diálogo se empieza en el momento oportuno, se logran los resultados esperados. Esta mesa tuvo como características de que fue inclusiva y democrática. Dos requisitos básicos para que los resultados sean aceptados por todos. Creo que esa es la principal lección aprendida de la mesa de diálogo de Moquegua. Sí, el Grupo de Trabajo Permanente con Pueblos Indígenas es un espacio que se generó a propósito de los diálogos y encuentro con las organizaciones indígenas en diferentes regiones y que nos ha permitido tener una agenda de debate, convocar a diferentes instituciones del Estado para debatir y escuchar las preocupaciones de las organizaciones, pero también para escuchar sus propuestas en relación a la acción de los diferentes programas, proyectos que tiene el Estado en beneficio de los pueblos indígenas. Bueno, este espacio desde ONAMIA vemos sumamente importante porque es un espacio de diálogo, incluso tripartito, podríamos decir. Está promovido por el viceministerio y también hay la potestad de poder invitar a los representantes de otros sectores y los representantes de los pueblos indígenas y con el acompañamiento del PNUD, ¿no? Entonces, es un espacio que nos ha permitido y un resultado importante es contar con una agenda consensuada entre las diversas organizaciones de los pueblos indígenas y de haber empezado también un diálogo con los responsables, con las autoridades de tomadores de decisores en ciertos temas que hemos identificado. Insisto, esto es un avance, pero hay aún limitaciones porque en los otros sectores no tenemos estos espacios de diálogo que hemos avanzado en el Viceministerio de Interculturalidad. Lo segundo es el desarrollo de mecanismos que no existían antes, como es la implementación de la ley de consulta previa. La principal herramienta es que las organizaciones tengan la información adecuada para poder participar en los procesos y para eso el Ministerio de Cultura ha desarrollado el tema de la asistencia técnica, ¿no? Para que ellos tengan toda la información debida y ha generado una serie de instrumentos, ¿no? Directivas, guías, materiales de capacitación, etcétera, que nos ha permitido capacitar a cerca de 2.500 líderes y lideradas indígenas y a cerca de 700 funcionarios públicos. Todas las regiones cuentan con una CAR, que es un espacio de participación ciudadana donde que podemos utilizar con mayor profundidad para que se expresen, digamos, estos intereses diferenciados y que sumados a mesas de diálogo puedan realmente dar resultados positivos y favorables al desarrollo socioeconómico del país. En el trabajo que hacemos con las redes, parte de la identificación de los conflictos socioambientales que hay en la región, además también tenemos unos lineamientos para el reporte de alerta temprana. Esto es un reporte muy útil a partir del cual los integrantes de la red pueden ahí alertarnos sobre situaciones que están alrededor del conflicto, de alguna actividad, por ejemplo, de algún compromiso que no se está cumpliendo
inmediatamente esa alerta nos llega a nuestra oficina y nosotros con ellos lo que hacemos es procurar atender el caso de manera rápida. Va a salir un reglamento de participación ciudadana en el marco del CEI, ya se viene discutiendo en los últimos años para perfeccionarlo, justamente para que sea un reglamento que permita una participación que no esté referida solamente a eventos, como pueden ser talleres, asambleas o consultas muy particulares, sino sea un proceso más continuo donde los pobladores puedan expresar de la mejor manera y puedan ser tratados de mejor manera sus preocupaciones respecto al acceso y uso de diferentes recursos naturales. Hemos publicado una directiva que promueve mayor transparencia y que permite la divulgación de resúmenes públicos de los procedimientos sancionadores y reportes públicos de los informes de supervisión. Con relación, por ejemplo, a la desconcentración, ya tenemos 24 oficinas desconcentradas a nivel nacional más 4 oficinas de enlace. Con relativo al nuevo enfoque de la fiscalización ambiental, hemos elaborado un nuevo reglamento de supervisión directa y hemos modificado el procedimiento sancionador con el fin de promover una mayor remediación ambiental. Con relación a la especialización en la gestión de los conflictos, hemos buscado separar áreas, una dedicada a la gestión del conflicto y otra a la investigación, al conocimiento. Tenemos el reglamento del monitoreo ambiental participativo. Tenemos las reglas para que las personas puedan involucrarse en los procedimientos sancionadores. Tenemos directivas referidas a las denuncias ambientales y tienen por objeto brindar todas las garantías para que puedan presentar sus denuncias con total seguridad y además hacerle seguimiento a las mismas. Entonces tenemos un kit de herramientas de prevención y gestión de conflictos con un protocolo, una guía y una cartilla sobre los recursos hídricos. Con este kit lo que estamos haciendo es todo un proceso de capacitación y lo que estos profesionales, al margen de que sean ingenieros o técnicos o desde la persona que puede atender la oficina en las autoridades locales de agua, están al día de ahora en un proceso de aprendizaje de cómo poder lidiar, prevenir y manejar conflictos. Y a tomar en cuenta qué cosa es realmente un diálogo de no solamente asistir y decir mi posición, mi opinión o lo que me toca como Estado, sino la capacidad de escuchar. ANA tiene 72 autoridades locales de agua, 14 autoridades administrativas de agua, y entonces ese impacto ha sido a un nivel nacional y es la primera vez que hemos tenido una herramienta de esa envergadura. Entonces la sociedad civil creó esta fórmula de diálogo que empezaron con el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, que es una manifestación de decir, podemos dialogar con los diferentes. El hecho que yo dialogue con, si soy comunidad, con un empresario, un Estado, no me hace menos, sino me hace más. Y entonces ese es el gran paso que se ha hecho hace mucho antes y que creo que ha inspirado a que hoy día el gobierno nacional y con ejemplos a nivel latinoamericano pueda producir el diálogo institucional que hoy se necesita. Las empresas lo que deben hacer dentro de su responsabilidad social es atraer al Estado a que cumpla su rol, no reemplazar al Estado, que es lo que hemos venido haciendo en el pasado. Entonces, es un tema fundamental que las empresas entendamos que nuestro rol no es el de reemplazar al Estado. Nuestro rol es el de articular para que el Estado tenga presencia. Desde ese punto de vista, creo que la gran contribución de algunas empresas ha sido esa, atraer a estas partes del Estado para que cumplan su rol dentro de estos espacios de desarrollo o de diálogo para el desarrollo. Bueno, yo creo que las universidades se vienen comprometiendo progresivamente en el tema, ¿no? Por ejemplo, hay iniciativas interesantes. La Universidad del Pacífico tiene un centro de estudios en minería y sostenibilidad, antes como el de la Universidad Católica, con su centro de resolución de conflictos, ¿no? Otras universidades también tienen algunas experiencias interesantes, ¿no? La Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el Instituto de Ética y Desarrollo. El PNUD ha creado una red de universidades, ¿no es cierto?, relacionada precisamente con la investigación en el tema de conflictos. El conflicto social tiene debajo una problemática que es demandada, que es planteada por la población y que tiene un sector correspondiente que debe atenderlas. Entonces, esa capacidad institucional que tiene el Estado debe ponerse en marcha para resolver los problemas de manera preventiva. Lo que no puede ocurrir en una mesa de diálogo, por ejemplo, es que cuando la comunidad pregunta una cosa, la empresa pregunta otra, un funcionario diga, no, yo no soy competente para eso, yo tampoco soy competente, pregúntale al otro.
queda mal el estar en una situación así. Por eso es importante que desde la Oficina Nacional del Diálogo y la Sostenibilidad haya esta articulación. ¿Para qué? Para que previamente abordar un tema de estos, sepan cada ente del Estado qué tiene que hacer, qué puede hacer, coordinar. Entonces, así el mensaje del Estado es sólido, es unitario, es claro. El desafío mayor es garantizar que los acuerdos a los que hemos arribado producto de estos espacios de diálogo en las diferentes mesas de desarrollo, en los diferentes espacios que tenemos a nivel nacional, podamos garantizar que estos acuerdos se van a cumplir. Para eso sirven los diálogos. Los diálogos sirven para llegar a acuerdos. Y los acuerdos los tenemos que cumplir. El Estado tiene que aprender a la promoción de las inversiones, tiene que ir acompañado con el respeto de los derechos de sus ciudadanos. Por lo tanto, la institucionalización de un sistema público de prevención y gestión de conflictos es absolutamente indispensable. Pero tenemos que tener un voto de confianza entre nosotros y apuntar y no perder de vista que hay un objetivo más macro, ¿no? Como país que tenemos, más allá que como sector o nuestras funciones nos los digan, sino a dónde estamos sumando. Todos como Estado deberíamos de tener un mismo objetivo cada vez que participamos dentro de un espacio de diálogo. Y la existencia de un sistema nos puede brindar mayores luces para ello. Creo que es supremamente importante entender que el diálogo es un proceso de largo aliento. El diálogo no es solamente sentarse en una mesa y poder conversar y poder discutir, no es un proceso de negociación. El diálogo es un proceso de aprendizaje mutuo, es un proceso de aprendizaje social. Y estamos teniendo resultados y no debemos desesperar. Tenemos mucho camino por recorrer, pero ya hemos recorrido un gran trecho. Todos sabemos que en los próximos meses van a iniciar el proceso de elecciones presidenciales y algo que va a ser muy importante y que creo que la sociedad civil también tiene un rol muy importante en cumplir es de que esta política de diálogo no se pierda ni se diluya. Por el contrario, yo creo que hay que fortalecerla.